Tal como lo prometí, esta es la segunda parte de los artes conceptuales de King Kong 2005. Pero esta vez veremos las acciones de las ilustraciones y los cambios con la versión final. Así que disfrútenlo. El primer gran cambio que nos dan las ilustraciones son el diseño de la muralla. Originalmente su aspecto era más elegante. Y no tan destruido, pareciendo ruinas deshabitadas. El Ferructus, analizando su aparición en los dibujos, tendría el mismo papel del Ankylosaurus en la primera versión del film King Kong 1996. Su papel mostraba una criatura que solo sería vista por los humanos e ignorada. El Ferructus tendría ese mismo papel. La estampida de los Brontosaurus en los artes conceptuales, además de mostrar a los reptiles con un color amarillento en una ilustración a color blanco y negro. Tenía un reptil cuadrúpedo que en ningún momento aparece en el film, que estaría enfrente del grupo de dinosaurios. Y probablemente se uniría a él como otro obstáculo. No hay ninguna información acerca de este monstruo además de la propia ilustración. El Piranodon ocupará un lugar en este vídeo. El monstruo originalmente era de un tamaño colosal e inmenso. El gran pez tenía una apariencia similar a criaturas de las profundidades, tal como lo he mencionado antes. Pero lo que resalta es uno con una apariencia parecida a un anfibio. Siguiendo con los dibujos e ilustraciones de las escenas del film, cuando el simio gigante mueve el tronco colgante y lo mece y finalmente lo derriba, tenemos un hombre que se salvó de esto. Muy posiblemente era Yadriscor. Este concepto desapareció ya que todos caen al suelo. Y comencemos con la batalla del Bastatosaurus Rex. Y como en el producto final, Darrow escapa de King Kong. Pero en vez de ver un bicho, encontraría esqueletos humanos. Y el dinosaurio destrozaría el tronco donde estaba escondida. El Bastatosaurus Rex tomaría a Darrow y con el palo que tenía anteriormente lo usaría para que el dinosaurio no se la traje. Y justo King Kong entra en escena. Y lucha con este para evitar que cierre la mandíbula. King Kong la destrozaría. Esta escena está sacada de la versión del 96. No sé si esta escena fue planeada cuando ya había 3 V-Rex o no. Intenté ordenar los artes conceptuales y hubo 3 formas de cómo sería la batalla entre estos 3 animales gigantes. Posiblemente no los ordene de manera correcta, pero disfruten de las ilustraciones. En la primera versión del enfrentamiento, uno de los Bastatosaurus Rex haría su aparición en una cascada, donde justamente estaba Ann. Y esta batalla entre Kong y los Bastatosaurus Rex transcurre en el agua de la cascada. Y Kong intenta ahogar a uno de los dinosaurios. Y de fondo se pueden ver algunos cocodrilos. Mientras King Kong lucha contra las 3 bestias. La segunda versión del enfrentamiento ocurriría en la selva y Ann sería perseguida por los 3 dinosaurios. Y King Kong procedería a luchar contra ellos. No lo dije antes, pero las bestias son amarillentas y algo pequeñas y extrañas. La vida de uno de estos se terminaría cuando King Kong metería su puño en la boca de estos. La tercera versión es la más parecida al producto final, así que veámosla. La batalla entre los dinosaurios se daría entre un enorme hueco ahora. Y King Kong mostraría su agilidad contra estos enormes animales. Y le lanzaría un tronco a uno de los Bastatosaurus. Y enredaría las criaturas entre las lianas del hoyo y caería también en el hoyo. Uno de los V-Rex bajaría hasta abajo y estaría esperando a su presa abajo. Y antes de que Darrow fuera devorada por el depredador, King Kong entraría en escena. Es mucho más grande que el dinosaurio. La batalla empezaría entre estos dos y mataría al dinosaurio. Hay otros artes conceptuales más avanzados de la batalla en el risco, con unos diseños más parecidos al final. Cuando King Kong tiró a los marineros al hoyo, sobrevivieron y ahí encontraron los llamados errores de la isla. En un concept art, un marinero es atacado por la araña gigante Araunogarra, quien tiene un diseño más pequeño que el final. Hay ilustraciones que muestran al Goeta Rex. Y finalmente al Carnitis, su mandíbula es bastante diferente. Y su color es negro. Un poco menos grotescos. Tenemos algunos planos de King Kong caminando por antiguas ruinas de lo que fue la sociedad de los humanos de la Skull Island. Hay un plano con criaturas de aspecto ancho pasando por un río. Tanto la criatura y la escena no aparecen. Ya en la cueva de la Skull Island, hace su aparición el Teratrix Mordax.
Estas bestias en las ilustraciones son muy parecidos a murciélagos. Y son bastante humanoides. Ya que en una siguiente ilustración serían tomados por los extraños murciélagos humanoides. Una escena que no apareció finalmente. Antes de ser capturado en los concept arts, King Kong es incapacitado con balas en vez de los arpones. Y por supuesto una bomba de humo que vence al simio gigante. Seguramente estas ilustraciones ya las has visto si has entrado a la galería de Peter Jackson's King Kong Official Video Game. Además de encontrar dibujos del videojuego, también están los de la película. Y si conociste los promocionales del film igualmente también. Los dibujos hacen su aparición en distinto promociones. Aunque los diseños son un poco diferentes. Pero espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima.